¿Qué tal, amigos? Soy el ingeniero Lazo. En un video más, hoy traigo una obra que realizamos ya hace un tiempecito. Está interesante porque son unas huellas de concreto. Espero les guste. Y bueno, los dejo aquí con una vista de nuestro estanque. Recuerden que lo realizamos de concreto, esta fuente es de concreto aparente. Y bueno, la tuvimos que cubrir aquí con un acrílico porque Alita, nuestra perrita, se metía a nadar y quería comerse los peces. Pasemos al video, que estén muy bien. Hasta la próxima. Como les decía, amigos, este es el proyecto. Son unas huellas vehiculares. A mi punto de vista quedaron bastante bien. Utilizamos un molde que se llama textura de roca, que es un molde bastante bonito para este acabado porque le da un efecto rocoso con un color gris oscuro, disculpen, ladrando un perro, con desmoldante gris. Aplicamos sellador acrílico, ya no brillaba tanto, pero aún así se veía el brillo. A mi punto de vista quedaron bastante bien. Posteriormente el dueño me dijo que le hiciéramos más modificaciones. Terminamos cerrando un poco más las huellas porque el pasto se acabó. Miren, esta es la primera imagen de cuando llegué a la obra. Me hablaron para ver el trabajo y ver si pues podíamos realizar el colado, que ellos ya tenían el proyecto cifrado. Ellos hicieron ese diseño de huellas, yo no lo hice. Entonces yo llegué y lo revisé y lo primero que noté fue que la base tenía bastantes detalles. Entonces les sugerí que levantáramos la cimbra y miren, aquí está la imagen. Aquí vamos a empezar a compactar después de que pues se levantó la cimbra y se vio que pues, la base no estaba lista para hacer un colado. Se mejoró el terreno, se compactó, se verificaron niveles, se niveló porque había muchos hoyos, entonces le faltaba mucha, mucha base y no tenía nada de base. Una vez que quedó listo, volvimos a cimbrar. Se les hizo la recomendación de colocar plástico negro para que fungiera como barrera de vapor y evitara también que pudiera crecer algo de materia vegetal, o a veces suelen pasar insectos como las hormigas por abajo de las losas y pues se puede filtrar algún granito, entonces puede crecer algo y puede dañar las losas. Entonces esto definitivamente aumenta la vida útil. Además, se anclaron, se colocaron varillas. En las losas grandes se colocaron 6, no recuerdo bien la distribución, les echaría mentiras, y en losas chicas fueron 4. Entonces, una vez que terminamos el cimbrado, ellos se encargaron de cimbrar y todo, nada más se les hicieron algunas recomendaciones para que las tengan en cuenta para cuando hagan sus huellas no tengan, pues no tengan problemas y hagan algo pues que les dure, ¿verdad? Vamos al proceso de colado. Para este tiro, el proyecto, el espesor, yo le sugerí un espesor de 10 centímetros, me parecía suficiente. Me dijo el cliente que lo quería pues más resistente y que bueno, no hay problema. Le metemos 12 centímetros de 250 kilogramos. Entonces, sumémosle a eso a la malla electrosoldada, sumémosle a eso las varillas que fungen bien como anclas. Entonces quedó un concreto muy resistente. Se hizo un colado normal, ya saben, se vacía, las huellas son difíciles y más cuando hay humedad. Y como estaban muy pegadas, pues el acarreo es complicado. Era prácticamente con botes, carretilla, como se podía ir cargándola. Entonces el colado de las huellas es difícil si se hace, si se quiere hacer muchas. Pero si quieren irlas haciendo con concreto hecho en obra, pues no hay mucha, mucha dificultad porque se controla mucho mejor. Entonces, una vez que terminamos el vaciado, procedimos, ya saben, a colorearlo con nuestro color endurecedor. Se utilizó el color gris y posteriormente se estamparon con desmoldante gris también con el molde textura de roca, molde rocallosa más bien. Es un molde muy bonito, gusta bastante. Casi lo estampamos con puras texturas de ajuste porque eran pues áreas chicas. Entonces fue lo que se nos facilitó.
Ya una vez que se terminó el estampado, ya saben, dejar bien, bien señalizado antes de irse, pues al día siguiente hicimos nuestros cortes de dilatación, sí o sí, y posteriormente yo lo, pues sugerí que lo dejáramos reposar 2 días, es lo que me gusta. Dejarlo que repose 2 días, no lo vean. Si quieren, al día siguiente de que lo cortaron, van y le dan una barridita al desmoldante para que no lo vayan a rayar con un espumón fino. Y posteriormente ya lo lavamos con la Karcher. Y una vez que ya lo lavamos con la Karcher, lo dejamos que seque y aplicamos el sellador acrílico. Y así de fácil son las huellas. Entonces, ya saben, para cuando ustedes, pues, este grado de colado, la verdad, si lo hacen con concreto hecho en obra, es muy, muy, muy fácil. Nada más es, pues, hacer una buena planeación, seguir estas recomendaciones, checar bien sus niveles, checar bien sus bases. Acuérdense que no esté la base húmeda. Por ejemplo, ahí pisabas y te hundías. Entonces, imagínate, colocas las huellas así, haces tu colado y a lo mejor aguanta la gente, pero en cuanto subes tu carro, pues un mugrero. Espero les haya gustado este nuevo tipo de video, charla, diapositiva, presentación, no sé. Y quiero agradecerles y decirles que se suscriban al canal para que pronto se pueda hacer el sorteo de los moldes o del molde de concreto. Y bueno, estén pendientes y que estén muy bien. Y hasta la próxima. Hasta aquí lo dejamos. Se acaba la clase. Bye.